Hello. Good morning. Morning. Guten Morgen. Ni hao. Ni hao. Él es nuestro chofer de hoy. ¿Cómo se llama el chofer? Vamos camino a la muralla. Son 2 horas, o bueno, 1 hora 40 minutos aproximadamente, depende del tráfico. Pagamos 700 yuanes por el chofer privado, que son 2044 pesos mexicanos entre 3, pues como 684 pesos, algo así, 681 lo que pagamos cada una. Y estamos a entre 4 o 5 grados y arriba en la muralla no sé cuántos grados vayan a estar, así que yo creo que llegando va a tener que comprar un gorrito y unos guantes, que ayer me compré unos guantes y se me olvidaron, bien tonta, entonces va a tener que volver a comprar otros. Y bueno, vamos nada, nosotras tres, ya ni les conté, pero mi mamá se quedó con los niños para poder venirnos nada más así de rápido y poder viajar así más fácil, más rápido y más a gusto también para mí. De hecho, en el camino de Nanjing para Beijing me pude dormir, o sea, todo el camino, pero 2 horas en el tren. Hace mil que no me podía dormir así en un viaje. Es diferente, es cuando viajas solita que cuando viajas con niños, pero bueno. Extraño también a ellos, hace rato hablé con ellos y ya me saludaron y todo está bien por allá. Así que bueno, a ver qué tal nos va al ratito por la muralla. Me va mi suegra haciendo videos y Andrea va de copiloto con el chofer. Bueno, ya estamos aquí, pagamos 180 yuanes y vamos a subir en estos. Nos vamos a subir en el teleférico. Sí. Y vamos a bajar en este tobogán. ¡Qué divertido! Afuera está lleno de comercios, de tienditas. Me compré estos guantes porque no traía, se me olvidaron. Me costaron 80 yuanes y están súper calientitos. Bueno, sigamos. Bueno, ya vamos aquí en el camioncito que nos va a llevar hasta el teleférico. Mira, ya van a sus rodillas. Se ha comenzado. ¡Oh, Gabi! This half a man, Stefan and Hans like it. I can't wait till sundown cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling heartbeat. Everybody's carefree, everybody's carefree. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling heartbeat. Don't you wanna party? Bueno, ya estamos aquí, mi cabello es un desastre. Es que de repente hace aire y se vuela todo. Pero planeamos ir hasta allá arriba, hasta el top de esta montañita, y tomarnos una cervecita china, una Tsingtao. Así que vamos a ver cómo nos va, porque son bastantes escalones. Vamos a 3 grados, no se siente de repente frío, de hecho con el sol se siente calorcito, pero cuando sopla tantito aire se siente frío, helado. Andrea ni siquiera trae la chamarra, se la quitó. Y yo siento mi espalda como que sudada, con sudor, pero si se me enfría me va a dar frío. Es la segunda vez que vengo, la primera vez vine en verano. Y Gonzalo tenía como 7 meses, estaba bebé. Hacía muchísimo calor porque venimos en verano, hacía mucho calor. Me acuerdo que lo cargamos entre mi papá y Esteban lo cargaron y todo sudando, porque así como hace de frío, así hace de calor. Una vez que vengo ahora en tiempo más frío y no sé cuál prefiero, si de frío o calor. ¿Tú qué prefieres, Andrea? ¿Frío o calor para venir? Frío. Pero frío como ahorita. Estefan cuando vino estaba nevando. Estaban a menos 10 y estaba todo con nieve. Y se ven súper padres sus fotos. Aquí les dejo una foto de Estefan y una de Gonzalo. Para que vean cómo era Gonzalo, un bebito chiquitín, hermosín. Bueno, mira, esta es una vista. Entramos por allá y ya hemos caminado nada más este pedacito. Ahora hay que subir todos. Vamos a ver si puedo subir rápido.
Ay, no me quiero caer por ir grabando. What the fuck? Ya no puedo. Si volteo, se ve súper empinado. Parece más fácil de lo que se ve. Ahí viene Andra. Mira los ventanas. Se puede ver un pueblito y todas las montañas, qué hermoso. Aunque en verano se me hace que se ve más bonito. Siento que se ve más bonito. Ajá, porque todo se ve bien verde. Sí, como selva, porque hace mucha humedad. Entonces se ve toda la vista hermosa. Ahorita se ve como café pardo, grisáceo. Muy poquito verde, pero no deja de ser impresionante venir. Bueno, ya llegamos al top final. Ya no se puede continuar por ahí porque está cerrada la otra puerta con piedras, entonces ya no puedes continuar. Pero aquí estamos tomando un descanso porque mi suegra está muy cansada y vamos a tomar una cerveza. Mírenlo. Ok, vamos a tomar una cerveza. Into myself. What a wonderful world. Bien, pero vos, salud, salud. Desde la morena china. What a wonderful world. ¿Algún helicóptero? No sé si alcanza a ver en la cámara. Tú puedes hacer también un tour por la muralla en helicóptero por 15 minutos por la módica cantidad de 2.500, algo así, ¿verdad? Como 2.500 yuanes. Y bueno, por aquí se alcanza a ver que hay otra torrecita, pero ya está cerrado esta parte, ya no podemos caminar más. Ay, pero está hermoso. Está súper relajante aquí. Estamos solas. Bueno, viene subiendo poquita gente, pero no está muy lleno, no hay mucha gente. Estamos aquí haciendo picnic con cervezas. Y ahí va el helicóptero. Chicando, decimos que a lo mejor Brad Pitt va ahí porque hace dos días vimos que estaba aquí y nos vimos que andaba en China. Pues él sí puede viajar, él sí puede pagar su viaje por helicóptero una hora. Ya vamos a tomar la cosa esta. El slice. El resbaladillo. ¿Cuál es? ¡Yeah! ¡Stop! ¡Yes!
Bye. Bye. ¡Vámonos! ¿Dónde vas, Andrea? Bueno, ya regresamos a la muralla. Y ahora sí, vamos directo a comer patito. Porque ya no... Nada más desayunamos, no hemos comido. Y nos aguantamos para llegar hambrientos aquí. Y vamos a comer aquí. Antes había un pato gigante ahora afuera. Ya lo quitaron. Vamos a ver qué tal está el pato pekinés. ¡Qué rico! Hace un friazo. Que ya me puse toda la chamarra. Estamos como a 5 grados, no sé. ¡Aló! ¡Aló! Andrea. Ya tenemos hambre. Pato, pato. Llevo todo el año esperando este día. Ni hao. Ni hao. 两位三位，好，现在好。Okay. Here. Yeah. Thank you. Ay, que yo lo que quiero es comer, comer. Hello. Perdón, yo aventé mi chamarra, ya lo acabo. Y ella le pone... Ah, ok. Para que no manche mis cosas. Ya nos está preparando aquí todo el té. This is our dog. Ni hao. Huele riquísimo. Y lo cortan así como en laquitos todo. Y lo van poniendo en los platitos. A ver, lo van a comer. Huele riquísimo. Ahí está haciendo un círculo con el patito, no sé. Va a ser como una flor en el plato, como el tallo. Y ahí ellos van haciendo la forma de la flor. ¡Qué bonito! Bueno, es muy cursi. ¡Qué rico! Ya muero por comer. Ahí le llevó la rosa, el plato con la rosa de pato. Estamos viendo a ver si le dice el señor a la mesera que nos manda esa rosa a nuestra mesa. Y miren, aquí también hay tortillas para no extrañar. Ah, ya nos trajeron aquí a patito, qué rico. Y nos pedimos esta salsa que es como de chile de árbol con aceite y ajonjolí. ¿De qué se llama? ¿Me va a hacer a mí también? And I was doing this. Yo estaba haciendo esto y ella me va a hacer aquí esto. Le pinta ahí, le pone el patito, más patito, el pepinito, ¿eso qué es, Andrea? ¿Lechuga? No, cebolla. ¡Ah! Y la salsita. Bercuchín. Y ya nada más lo daba. Ok, sí. Ese es el certificado del patito que nos comimos. $208,175. Y pesó 1,900 kilos. 1,900 kilos. Y aquí viene su estampilla. Oh God, ya casi acabamos. Te dan los restos, estos son los restos, esa es la cabeza.
Y bueno, aquí todavía quedó un poco y aquí, pero ya casi no acabamos. Arroz y una sopita que nos regalaron que es como de pollo o algo así. Pero ya, trato de comer, pero ya no me entra. Está pesado el pato, pero está rico. ¿Te gustó? Ya te dije que estuve esperando todo este día, todo el año para este día. ¿Y tú, Claudia, you like? Ay, pues. Looks like yes, she like. Parece que sí le gustó. ¿No lo viste? De bonito. Estoy llenísima. Siento como que así grasa. Necesito un Alka-Seltzer o un Salubas. Por favor, mándenme uno. Iván, si ves este video, antes de que vengas, por favor, te lo encargo. Ay, Dios. Because ya, we're going to